Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer. Del mismo modo. Igualmente. Vamos a hablar del ámbito policial acerca de una persecución que hubo ayer en Piedras Blancas, donde la policía incautó 3 armas de fuego. Importante el resultado de este operativo que se inicia en proximidades de Teniente Galeano y Sixtina. Allí se va a detener un auto que era ocupado por 2 personas. No hacen caso omiso al pedido de detención de la policía. Se inicia una persecución que termina en los pasajes del barrio Santa María. Allí el auto impacta incluso con una camioneta del Ministerio del Interior. Y dentro del vehículo se incautan 3 armas de fuego. Se logró la detención de una de las 2 personas que iban ocupando el auto. Las armas incautadas, un revólver que tenía la numeración limada y 2 pistolas que estaban requeridas por robo. Una de ellas había sido robada a un funcionario policial en el año 2020. Estamos hablando de pistolas 9 milímetros. El detenido tiene 20 años. Se está tratando de ubicar a la segunda persona que viajaba en el auto. Ahí ven las armas. Se incautaron bolsas con dinero, mucha moneda. Ahí ven 2 bolsas con muchas monedas. ¿Para qué las monedas? Y bueno, estaban dentro del vehículo y de alguna forma esto también genera algún indicio en cuanto a la investigación, ¿no? Habrá que ver ahora qué es lo que sucede con el resultado de la misma y la detención de esta persona que va a declarar en fiscalía en las próximas horas. Este procedimiento lo hizo el PADO, el GRT, ayer por la tarde. Y en las últimas horas el Ministerio del Interior dio a conocer imágenes internas de lo que fue el cierre de una nueva boca de venta de drogas en el barrio Ituzaingó. Allí se hizo un procedimiento en la calle Habana que terminó con un hombre de 38 años condenado por suministro de estupefacientes, la pena 3 años de penitenciaría. Allí lo que se desprende del comunicado oficial es que luego de ubicar a la propietaria del inmueble se le hizo entrega de la vivienda bajo recibo. En el lugar se incautaron dosis de pasta base dentro y, como ven, en el techo también se incautaron más de 50 envoltorios con el estupefacientes. Y ahora este hombre, que no tenía antecedentes penales, deberá cumplir una pena de 38 años. Se está dando mucho en el cierre de este tipo de... Tres años, sí. Se está dando mucho en este tipo de allanamientos la participación de personas carentes de antecedentes, ¿no? Claro. Es un hecho a tener en cuenta.